Amigos, seguidores de la página Olean Ecuador, qué gusto saludarles nuevamente después de unos minutos de habernos desconectado. Ahora estamos en una nueva conexión para esta vez una entrevista con el arquitecto Miguel Camino Solórzano, PhD, rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Señor rector, en nombre de la Dirección de Comunicación, gracias por atender nuestra petición de dialogar con este amigo y servidor pues a través de la página Olean Ecuador. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal? Parece que no los escuchó. Continuó, no los escuchó, señor rector, pero en todo caso, bienvenido, buenas tardes, qué gusto saludarle a esta hora. Cuéntenos cómo está el trabajo, bastante ajetreo lo hemos visto hoy día. Buenas tardes a todos los miembros de nuestra comunidad universitaria, quienes nos escuchan y nos ven por las redes. El trabajo en la universidad nunca ha cambiado. Desde que empezamos este mandato en marzo del 2016, hasta ahora no podemos decir que ha habido descanso. Han sucedido eventos naturales, catastróficos, pandémicos, en medio de los procesos de mejoras académicas, acreditaciones, evaluaciones. Por lo tanto, no hemos tomado vacaciones en estos 4 años y medio. Hoy día una jornada intensa. Como todos los días, madrugar, venir al rectorado, ver si ha llegado algo que despachar y salir, especialmente a las extensiones donde nos hemos volcado a, también a transferir todos los avances que se han desarrollado en la matriz con mucha fuerza ahora desde las extensiones. Temprano estuvimos en Tosagua, con un grato evento y noticia, después de 16 años de haberse creado ahí una infraestructura, un edificio, pronto va a ser nuevamente reinaugurado con carreras técnicas, tecnológicas, para una demanda creciente de jóvenes que no han tenido acceso a la educación superior y especialmente en carreras cortas. Luego regresar acá a la matriz, al rectorado, a seguir despachando lo del día a día y estar aquí, como siempre, para comunicar, para informar. Estamos a las órdenes, César y compañeros de la DILSI, que están haciendo un trabajo espectacular, porque ustedes tampoco descansan, porque andan con nosotros o andan con los decanos, los directores, informando una cantidad abrumadora de noticias, noticias buenas para nuestra universidad y especialmente para la comunidad, para los docentes, empleados, trabajadores y, por supuesto, los estudiantes, que son el motivo para que nosotros madruguemos y nos esforcemos tanto para que ellos tengan algo mejor que lo que nosotros tuvimos en nuestros tiempos. Entonces, esto es permanente, no hay tregua ni descanso, y así es la academia, no la academia nuestra, sino la academia en el mundo. Hay que ir siempre acompañando los avances sociales, civilizatorios, tecnológicos, del conocimiento, de la información, de las TICs, en esta nueva normalidad que irrumpió. Pero en Aldean ya teníamos experiencias desde el terremoto en que incursionamos en el mundo virtual online. Y eso ha sido bueno porque nos permite hoy día hacer un balance, un diagnóstico, donde estamos satisfechos, a pesar de las incidencias que todas las universidades están teniendo, en la ULEAN han sido menor. Gracias a que incursionamos en esto hace 4 años. Así estamos, César, y dispuestos a conversar.
a repartir gratos momentos, porque es grato comunicar siempre buenas noticias. Y qué grato para nosotros poder mantener este diálogo con usted, señor rector. A propósito de ello, ¿cómo se ha actuado en la universidad frente al COVID-19 y frente a este retorno progresivo que ya lo ha establecido el COE nacional y el COE cantonal, señor rector? Bueno, señalando justamente que para nosotros no es nuevo estas circunstancias anormales de nueva normalidad, porque ya lo vivimos en el terremoto, siempre de inicio cuando sucede una catástrofe de todo tipo, conformar el COE, COE ULEAN, en el cual preside la autoridad, el rector, y generar una serie de decisiones que van siempre acompañadas de lo que el COE nacional, provincial y cantonal va decidiendo conforme este fenómeno sanitario se va desarrollando. Yo diría que ha sido penosamente regular y eficiente. Digo penosamente regular porque nos entristece toda aquella enfermedad o muerte que sufra un miembro de la comunidad o sus familias, pero también las ciudades, los cantones, la provincia, en una universidad que está asentada en 6 ciudades: Manta, Chone, Bahía, Pernales del Carmen y ahora Tosagua, donde hemos vuelto. Sin embargo, también hay que reconocer y agradecer a las buenas decisiones que se hayan tomado en los COE, de los GATS y el COE propio de la universidad. Han sido decisiones y acciones siempre cuidando al máximo de seguridad la vida, la salud. Si ustedes ven lo que ha sucedido, pues hasta ahora y desde el comienzo, hemos pedido a docentes y estudiantes que no vengan, ¿no? Que continuemos con la formación online. No así en el caso de los empleados y trabajadores, porque la universidad tiene que seguir haciendo roles, trámites, procesos, sueldos y demás actividades vinculadas también a la academia. Entonces, hemos venido de a poco, de menos a más, y siempre con altos niveles y protocolos de bioseguridad. Yo siempre he dicho que seremos obedientes de las decisiones del COE nacional, provincial y cantonal respectivo, matriz y extensiones. Sin embargo, siempre nos manejaremos con un rango de mayor precaución. O sea, si estamos en este momento en amarillo, nosotros pensaremos hacia adentro, hacia la universidad, que estamos en naranja. Y asimismo, cuando ya estemos en verde, para nosotros, en atribución y goce de nuestra autonomía responsable, pensaremos que estamos en amarillo. Hasta que se reduzca al máximo el peligro de contagio, ¿no? Que sabemos que ahora es comunitario, es viral y que se riega en cualquier sitio o lugar de ciudades y territorios. Pues esto ha permitido que haya habido incidencias, pero no en alto número, ¿no? Porque estas protecciones que se han dado, yo creo que han funcionado acertadamente. Y así seguiremos. Estamos por concluir este semestre en estas circunstancias. Este ha sido un proyecto piloto de formación online con muy poca o casi ninguna presencialidad en investigación y vinculación. Y creemos que mientras no cambie la pandemia a favor, debemos continuar con la misma modalidad. Quizás abriendo posibilidades de semipresencialidad en investigación y en vinculación
especialmente en aquellos lugares que garanticen condiciones de bioseguridad, como son, por supuesto, las ciudades más pequeñas, las fincas, los espacios al aire libre, pero siempre manteniendo los protocolos de mascarillas, lavado de manos y distanciamiento. Entonces, han habido experiencias pilotos que hemos visto con agrado, especialmente en El Carmen, en Chone, en Pedernales, donde sí hemos participado de algunas actividades de estudiantes y alumnos, donde hemos visto que siguen con sus actividades agrícolas, pecuarias, porque hay que seguir dando alimentos a las plantas, a los animales, eso no puede parar. Y con proyectos innovadores y de investigación y vinculación, pero manteniendo las distancias y los protocolos. Esto nos da un poquito la confianza de que pudiéramos abrir estas modalidades en el siguiente parcial. Pero siempre analizando el desarrollo de la pandemia. Perfecto, señor rector. Le iba a hacer precisamente esa pregunta de si de alguna manera las actividades en las fincas, en las extensiones se han detenido o si esta situación ha cambiado de alguna manera, pero veo que parece que se continúa, claro, bajo las estrictas medidas de seguridad, de acuerdo a lo que usted me manifiesta. Sí, por poner un ejemplo, en El Carmen que estuvimos hace unos días atrás, pudimos ver que continúan desarrollando 14 proyectos. Proyectos interdisciplinares. Y cada proyecto tiene la responsabilidad un docente, uno o dos docentes, y grupos pequeños de estudiantes. Y pudimos ver que los animalitos, las plantas, siguen creciendo, incluso con, yo diría, con innovación tecnológica, porque están desarrollando algunas experiencias muy innovadoras, como fertilización de ganado, compostaje, lombricultura, crianza de peces en tierra, en piscinas, ciertos proyectos de fertilización de plantas, de banano, de cultivos de ciclo corto, y el manejo del bosque, de reserva natural, senderismo. Ya están ellos adelantándose a transferir estos conocimientos a las comunidades o participar con ellos de manera conjunta. Y posiblemente también están pensando en aperturar carreras vinculadas a la agricultura y al turismo, a la gastronomía, a los negocios, a la industria. Porque todas estas experiencias prácticas permiten ver el potencial no solamente de la tierra, de la región, sino también del talento humano. Ya hemos visto que la zona norte se empodera, se quiere ubicar a sus extensiones en un sitial alto a la par de lo que sucede acá en la matriz, ¿no? Y eso es bueno, es buenísimo porque también vemos con agrado que los municipios de la zona ayudan y están satisfechos con esta posibilidad de que la academia en estos días de reactivación económica, productiva, tan necesaria, se pone también la camiseta de los territorios. Y qué mejor que nuestros estudiantes ya vayan convirtiéndose de a poco en los futuros empresarios, en las personas que van a generar empleo y trabajo a otros, ¿no? Estamos satisfechos. Hoy día justamente en Rosagua, en la extensión, entregamos a la alcaldesa, doña Eva González, proyecto, dos libros de diagnóstico del COVID y de reactivación económica productiva del cantón. Con la grata noticia de que el Consejo Universitario de la MLEA ha aprobado ya una carrera tecnológica de un año de agropecuaria con énfasis en el riego
¿no? En lo hidráulico. De tal suerte que cuando ya el CES apruebe esta carrera, esto será la vía para aprobar muchas más y poder ofertar una gran cantidad de cupos para los jóvenes de la zona centro del norte y del norte que están buscando otras especialidades, carreras cortas, para una inserción inmediata a sus actividades vocacionales y tradicionales. Perfecto, señor rector, qué interesante lo que nos acaba de contar. Aquí hay algunos mensajes que voy a ir dando paso paulatinamente y uno de ellos es de Jan Delgado y se concuerdo con lo que dice. Steven Anchundia, Dayana Macías, están aplaudiendo. Diego Alexander Vanderbilt dice, estudiante Mendoza Pidarro de Diego, de la Facultad de Ciencias del Mar, mi saludo para usted, señor rector. Y por supuesto, mucha gente que está aplaudiendo. Tenemos directivos con visión de progreso y futuro, dice esta vez Víctor Zambrano. También Claudia Analia Molina dice saludos y felicitaciones a nuestro rector, el doctor Miguel Camino, de la Facultad de Ciencias Administrativas, le saludamos. La Facultad de Ciencias del Mar también presente. Josué Lucas y todos los amigos allí, dice Josué, están aplaudiendo y felicitando la labor que se cumple. Yuriel Marín Santana, felicidades por los proyectos que se llevan a cabo por el bien de la universidad y de los estudiantes. Y un sinfín de algunos comentarios que lógicamente están llegando, mi querido doctor, precisamente hablando del tema de la universidad y este avance que ha tenido en estos últimos tiempos en cuanto al trabajo que se viene haciendo. Si quisiera preguntar otras situaciones más en cuanto al número de estudiantes, mi querido rector, si estos han sido de alguna manera afectados en cuanto a al grupo matriculado, o hay continuidad en el estudio dentro de este periodo académico, o cómo está el asunto para los estudiantes, señor rector. Bueno, creo que manejamos estos datos muy técnica y académicamente. Las cifras no mienten. Nosotros desde el 2016, cuando ocurrió el terremoto, a la fecha hemos ido incrementando paulatinamente la oferta. En estos 4 años y medio se han incrementado 12.000 estudiantes. Pasamos de 16.000 en el terremoto a... esperamos terminar este semestre 2022 aproximadamente cercano a 28.000 estudiantes, incluidos los que vienen de admisión. En las incidencias de la pandemia, suponíamos que iban a haber, como en todas las universidades del Ecuador, problemas de conectividad, accesibilidad, que no dependen de ninguna universidad, porque la accesibilidad y conectividad dependen de las prestadoras de servicios, Claro, Movistar. Y a pesar de aquello, nosotros tuvimos un porcentaje del 6% de falta de conectividad personal. Sin embargo, si lo contrastamos con la deserción, está en el 1.6%, por debajo de la media del año pasado. Esto significa que el 6%, la mayoría consiguió cerca de su domicilio de cuarentena, algún lugar, algún familiar, alguien le facilitó la conectividad o incluso hasta la computadora. Gracias a que el modelo que escogimos es online, pero asincrónico. Esto significa que el estudiante puede bajar del programa informático en cualquier momento la clase y la tarea, hacer la tarea y devolverla hasta la fecha que el profesor le ha dado el plazo, y que a pesar de no estar conectado en tiempo real, porque no es obligación estar en ese momento, ¿no? ¿Quién no tiene la accesibilidad? Quien la tiene, por supuesto, que tiene que conectarse, ¿no? Entonces, significa que ese 6% que no tenía accesibilidad, conectividad, lo consiguió, ¿no? Por lo tanto, la deserción es baja,
en comparación a otras universidades, ¿no? Esto nos da a nosotros la seguridad de que el siguiente semestre pudiéramos continuar con esta modalidad con garantías. Entonces, esa es la realidad en números. Interesante, señor rector, lo que nos acaba de mencionar precisamente en este momento. Y hay algunas preguntas que lógicamente, paulatinamente, vamos a ir dando paso. Por ejemplo, aquí hay un saludo de Esperanza Lucas Bravo. Excelente gestión, señor rector. Tosagua vuelve a ser ciudad universitaria, y esto lo hace en referencia a lo que hace unos minutos usted venía hablando. Mariuxi Tubay Ávila dice felicidades a nuestro rector. Y hay otros mensajes más, como este de aquí que me permito leer, de Gary Jiménez. Dice, buenas tardes, felicitaciones a la gestión del doctor Miguel Camino, rector de la ULEAN. Con las carreras técnicas y tecnológicas seguimos caminando hacia la excelencia académica y aportando al desarrollo de todo un país. María Belén Muñoz dice, felicitaciones, señor rector, por su responsabilidad con la universidad, con el territorio y el país. Gracias a su liderazgo, la ULEAN actúa siempre frente a las situaciones que lógicamente se viven. Y muchos otros más mensajes que lógicamente va a ser un poquito difícil leerlos, porque en honor al tiempo tenemos otras preguntas que formular a nuestro rector. Doctor, en cuanto a esto, usted me dijo que hemos pasado del 2016 de 16.000 estudiantes y esperamos que al semestre 2 de este 2020 se llegue a 28.000. Es decir, estamos casi en 12.000 estudiantes nuevos que prácticamente están dentro de la universidad. Y con esta gran población de estudiantes, ¿qué se ha podido lograr en la ULEAN? ¿Cómo se está trabajando, por ejemplo, para llegar a quienes de pronto no pueden acceder a un cupo universitario o quienes optan por otras alternativas de educación superior? ¿Qué noticias nuevas tal vez de pronto le podemos dar a ellos? Los cupos que la universidad otorga es en función de la distribución y la planificación que nosotros hacemos y que el CES aprueba. Nosotros pudimos haber escogido, como otras universidades a las cuales yo respeto mucho las decisiones de sus rectores, si es que el recorte presupuestario, como ha habido, ustedes saben, el recorte a todas las universidades este año, nosotros 5 millones de dólares, pero nosotros hemos tenido peores recortes. Solamente la intervención en 2015 no usó 5 millones y de ahí se castigó año a año, ya se descontaron 5 millones cada año. Terremotos fueron 80 millones de pérdidas, alrededor de 9 edificios, 14.500 metros cuadrados, el 45% de todo lo construido. Y pudimos haber dicho, en tanto y en cuanto no nos asignen los recursos que se han perdido, bajemos la oferta educativa. Pero, ¿qué hacer con 600.000 estudiantes que no tienen acceso a la educación superior? Muchos de ellos están en Manabí. Una juventud que no tiene acceso a la educación es frágil, ¿no? Justamente por la edad. Nosotros dijimos, con lo que tenemos y con escasez de recursos, incrementaremos los cupos. Por supuesto que eso significa más gastos, de todo tipo, ¿no? Es como que una familia tenga de repente el doble de hijos. Gastos de energía, gastos de luz, gastos de becas, gastos de servicios de bienestar, gastos de profesores. Todo se incrementa. De ahí que, gracias a que yo diría que el personal que vivió el terremoto, que lo sufrió con solidaridad, aceptó que 9 de esos edificios que fueron demolidos apenas hayamos construido nuevos la mitad, con la escasez de recursos. Entonces, estos gestos de solidaridad con los demás, porque si después de un terremoto la sociedad en su conjunto no se sensibiliza con las personas más afectadas, yo no sé qué clase de mundo, qué clase de universidad estamos desarrollando. Y esta universidad, yo siempre diré, siendo o no siendo rector, para mí es la mejor del mundo.
Porque ninguna pasa una catástrofe tan cruel. Una pandemia, acreditación, evaluación, que también sabemos que está superada. Y no podemos dejar de pensar en los que no tienen la suerte que nosotros tenemos en este momento. Por lo menos, docentes y trabajadores, tenemos el sueldo. ¿Cuántos cientos de miles de personas, millones en el mundo, se han quedado sin trabajo, sin un sustento familiar? Y nosotros, gracias a Dios, por haber levantado esta universidad, no la hemos perdido. Hemos asegurado no solamente el trabajo, sino la calidad de vida de la familia. Y entonces, ¿por qué no incrementar los cupos de los estudiantes? Si queremos incrementar a más, y estoy seguro que cuando Tosagua se encienda, se prenda, con muchas carreras técnicas, tecnológicas, que duran un año, seguramente que incrementaremos el número de estudiantes en cantidades muy significativas. Ojalá que pudiéramos duplicar el número de estudiantes para llegar a todos aquellos jóvenes que tienen el mismo derecho que los que hoy día están cursando sus estudios en la universidad. Y ojalá que el país recupere su economía y que en algún momento se nos pueda incrementar el presupuesto. Porque entendemos que los tiempos ahora están muy difíciles. Y la pandemia, el tema de salud, es prioritario para cualquier país del mundo. Pero nosotros no podemos dejar de servir. Nosotros nos hemos preparado para formar y educar jóvenes, talentosos, emprendedores, que tendrán que sacar la provincia de esta situación en la que nos encontramos. Muchos ya hemos cumplido. Muchos están o estamos por jubilarnos. Y han sido 45 años, 40, 35, 30 años de trabajo fecundo, y el mejor trabajo del mundo es ser maestro, formar seres humanos, profesionales, mejores que nosotros. Por eso es que esta universidad, para mí, es la mejor de todas, porque ninguna ha pasado por estos momentos tan dolorosos que nosotros hemos pasado, y con altivez, sin quejarnos, siempre con academia por delante y siempre cuidando a nuestros estudiantes, que son los que van a llevar a nuestra provincia al desarrollo sostenible, preparados por nosotros. Miren, creo que hemos cumplido un sueño en medio de estas tragedias. Los sueños también se cumplen. Me parece, señor rector, y excelente realmente el trabajo que se viene haciendo, como lo dicen muchas personas que están escribiéndonos, y vamos a dar paso a algunos mensajes. Fabiola Palomeque Ávila dice: total apoyo a su gestión, señor rector. Desde Junín apoyamos su gran trabajo que hace por la colectividad manabita. Yuriel Marín Santana dice: felicidades por los proyectos que se llevan a cabo por el bien de nuestra universidad y los estudiantes. Javier Pico Lozano: felicidades, doctor Camino. Siguiendo la tendencia de apoyo a la juventud, también desde la Facultad de Ciencias del Mar estamos generando una carrera técnica en aseguramiento de la calidad de los productos pesqueros de nuestra provincia, de corta duración. Atentamente, el biólogo Javier Pico Lozano, magíster, presidente de la Comisión Académica Interna, que nos ha enviado este mensaje. Juan Carlos Anchundia Rodríguez dice: seguimos caminando por el rumbo correcto con la docencia, la investigación, la vinculación hacia los territorios y el bienestar de los habitantes, de nuestro apoyo a su gran gestión, doctor Camino. Carlos Eduardo Morales Villavicencio dice: trabajo que lleva adelante el rector es impresionante. Ayer en la mañana en El Carmen, en la mañana de hoy en Jaramijó, luego pasó a Tosagua y ahora desde Manta. Es un rector de territorio, orgulloso de nuestra ULIAN. Mientras que Jaime Sánchez Moreira: gracias por el gran apoyo a la gestión del Campus del Mar Seymour ULIAN en el Cantón Jaramijó. Seguimos en el camino a la excelencia. Yasmín Alcibar Mejía dice: saludos, doctor Miguel Camino, éxito en su labor, y soy estudiante de contabilidad y auditoría. Alberto Paz Zambrano: cambios positivos en la ULEAN para el progreso de nuestra gente y el territorio manabita. Y Limber Rivas dice: presente la Comisión de Vinculación con la Sociedad de la Facultad de Contabilidad y Auditoría,
Éxitos, doctor Miguel Camino, en su gestión positiva en beneficio de los manabitas y de todo un país llamado Ecuador. Ahí están precisamente uno de los cuantos mensajes que estoy leyendo, mi querido doctor, precisamente porque en honor al tiempo vamos a dar pues lectura a otras preguntas. Y ya que nos ha hablado precisamente hace unos minutos de este tema del Tosagua, háblenos un poquito del asunto allá. Dice que en un año de duración, tal vez luego de esto que se presentó hoy día, que fue un informe a la alcaldesa de este cantón, entiendo que ustedes, la universidad y la alcaldía de este cantón han trabajado codo a codo para llevar adelante este proyecto. ¿Qué otras posibilidades de otras carreras pueden haber, doctor? Bueno, déjeme decirle que gracias al Observatorio Territorial de la Universidad, que nació en la Facultad de Arquitectura hace muchos años atrás, hoy día se convierte en un ente de extremada importancia justamente en estos momentos. Normalmente los observatorios territoriales, como su nombre lo indica, observan realidades sociales, económicas, productivas, infraestructuras, servicios básicos, empleo, trabajo, tejido social, etc. Y a veces queda ahí en los archivos de los GATS. Sin embargo, ahora, frente a la pandemia, había urgencia de conocer estas realidades, estos impactos negativos que ha producido la pandemia. Cuando usted tiene un diagnóstico de una localidad urbana, rural, territorial, usted ya tiene los problemas. Cuando usted identifica un problema, usted ya tiene la posible solución. De tal suerte que esto nos ha permitido entregar planes de reactivación económica productiva a todos los cantones donde la ULEAN está sentada o tiene un radio de influencia. Se ha entregado a Manta, inicialmente, Montecristi, Jaramijó, Tosagua, hoy día, Chone, Bahía, Jama, Pedernales, Chone, incluso ciudades, cantones donde la ULEAN no tiene infraestructuras, como Olmedo, 24 de mayo, están en proceso de elaboración, Puerto López, porque la universidad es muy reconocida a nivel provincial y también a nivel internacional. Acuérdense que aquí están las más prestigiosas ONGs del mundo a partir del terremoto. Aquí está nada menos que INBAR, Asociación Mundial del Bambú y el Ratán, por las investigaciones que ha hecho la Facultad de Arquitectura y nuestros egresados que han construido en el litoral, todas estas construcciones que no se cayeron en bambú fueron hechas por nuestros egresados. Aquí está la Agencia de Desarrollo Española, la AECID. Está la USAID, que se fue hace algunos años atrás y vuelve a la ULEAN precisamente. Está Miyamoto, ONG norteamericana experta en desastres. Está Paz y Desarrollo Española. Y estamos trabajando ya 4 años y se han terminado los convenios y han pedido que continúen los convenios. Se han capacitado a miles de personas y con la pandemia a todos los sectores productivos, la industria de la pesca, los pescadores artesanales con protocolos de bioseguridad, sector turístico, sector de la construcción, sector comercial. A todos ellos, no solamente de Manta, sino también de otros cantones, Bahía, San Vicente, Ama, hemos ayudado porque estamos presentes en los territorios conociendo la realidad, no ahorita, sino desde mucho tiempo atrás. Por tanto, ¿qué se necesita para rediseñar una carrera o para crear una carrera nueva o una carrera tecnológica? Precisamente conocer la realidad actual, ese diagnóstico, el plan que cada territorio tiene para reactivarse, las potencialidades que tiene la zona, la provincia, en el país y en el mundo, a efectos de conocer todas esas demandas del mercado mundial y que miran con mucha atención a Manabí, latitud cero, al puerto, aeropuerto, esta ciudad que tiene que ser mancomunada,
para convertirse en una metrópoli, no de escala metropolitana, sino en esa interacción de funciones y relaciones que tiene con la provincia, con la región metropolitana, con el continente asiático, como un enclave de transición entre millones de asiáticos que buscan América Latina para intercambiar bienes, productos, cargas y servicios. Así que precisamente el puerto más profundo del Ecuador está en Manta, el aeropuerto más largo, la pista más segura está en Manta. Entonces la academia propone no solamente la configuración de ciudades en esta nueva normalidad, nuevas ciudades más humanas, más solidarias, más productivas, con más conectividad, accesibilidad, teletrabajo, el teleestudio, el telecomercio. Y aquí surgen las carreras. Sabemos que el mundo agrícola, pesquero, ganadero, acuícola, solamente requiere profesionales de 5 años de estudio, con maestrías o doctorados, requiere técnicos, tecnólogos, que conozcan una parte del proceso de la cadena de valor productivo, pero que sean expertos en aquello. ¿Cuántas veces se ha parado la productividad de una camaronera, de una finca, de un sitio agroindustrial, porque se dañó un motor, una turbina, porque paró la fase eléctrica, porque hubo un daño hidráulico, mecánico, y hoy día digital, informático, domótico, en la necesidad de crear incubadoras de empresas, de negocios, viveros, invernaderos, en bio-nanotecnología, para que esos productos que son tan apetecidos en Asia, en Europa, se le dé valor agregado y puedan ser exportados, no solamente en invierno. Tenemos que modificar el clima, generar calor cuando hace frío, o viceversa, para tener cultivos todo el año, porque si logramos entrar en un mercado asiático, nos van a pedir una fruta, un producto, no en 2 meses, 3 meses al año, nos van a pedir los 12 meses del año. Eso se consigue con innovación, con tecnología y con carreras técnicas tecnológicas. Muchos países que no tienen la fertilidad de la zona norte, esa tierra que tiene elementos orgánicos, humo, abono natural, países que viven en el desierto han desarrollado tecnologías por goteo, hidráulica, pozos someros. Nosotros tenemos que ir hacia allá, ¿no? Para poder situarnos en el nivel más alto de la productividad y del comercio exterior, y también a nivel de país. Entonces, vemos con esperanza, con ilusión, el desarrollo de nuestra provincia. Pero tenemos que entender que hay que romper con las centralidades monopólicas, con el acopio indiscriminado de infraestructuras, bienes y servicios solamente en las centralidades. Hay que generar nuevas subcentralidades. Para nosotros la zona norte es una subcentralidad potente, potente en ese eje Santo Domingo-Manta. Chone, Tosago está en el medio, interactúa con el Carmen, con Pernales, con Bahía, con Calceta. Y de ahí viene a Puerto Viejo, agroindustrial, Manta, puerto logístico intermodal, exportación de carga, bienes y servicios, conexión con Quevedo, ¿no? Con las demás provincias del Austro, con el Oriente, con Galápagos. Este mundo ya se pulverizó. Ya no podemos hablar de centralidades geográficas en el centro de los países. Eso es discriminatorio. Los nuevos polos de desarrollo se ubican en los lugares donde hay recursos naturales, capacidades instaladas, puertos, aeropuertos intermodales internacionales. Lo único que excluye hoy día de esta supuesta centralidad que está siendo pulverizada, tanto material como epicentro, es la centralidad que otorga hoy día la accesibilidad, la conectividad, los servicios de Internet. Estas nuevas normalidades ubican al ser humano en el centro,
siempre y cuando en el lugar remoto donde se encuentre esté conectado. Ya está en el centro. Perfecto, doctor. La OLEAN está avisorando para sí misma en servicio de los territorios y las comunidades. Interesante conocer estos temas realmente y conocerlo de la primera autoridad con importantes. Hay tanta información, hay tantas cosas que dar a conocer que a veces 20 minutos, una hora, media hora, hora y media no alcanzan. Pero vamos a tratar de resumir a quienes están enviando algunos mensajes. Ya les voy a dar lectura porque me gustaría hacerle una pregunta, estimado rector, y es en el marco de la cobertura de los nuevos territorios, por ejemplo, en Tosagua, en Jaramillo, con propuestas académicas, técnicas y prácticas. ¿Qué nos puede decir sobre el proyecto, por ejemplo, del Centro de Investigación del Mar de la ULEAN en Jaramijó? Yo recuerdo que hace unos 2 años, si no me equivoco, junto a otras universidades estuvieron ahí participando de un evento. ¿Qué ha pasado con aquello? Esta es una historia un poco más larga. Cuando nosotros estuvimos en la rectoría como encargo a finales de 2015, yo volví a las fincas, a las extensiones. Porque siempre, como docente de arquitectura, estábamos dando servicios a la universidad y a los GATS. Pude ver y contactar que a veces la vocación de la provincia marino-costera, cuyo mayor territorio está en el mar, porque llegamos hasta Galápagos, ¿no? Pero un mar desconocido, un mar maltratado, un mar tan generoso y al mismo tiempo tan descuidado. Y las fincas también descuidadas. Y las actividades camaroneras que tanta riqueza han dado al Producto Interno Bruto del país, en ciudades como Pedernales, que la conocí en su esplendor camaronero al inicio, allá por los años 80, pero solamente han generado brechas y pobreza. Dijimos, no es justo. La universidad tiene que iluminar estos territorios, estos municipios, estos empresarios que no han entendido que, primero, los recursos naturales se cuidan. No son infinitos. Hay que cuidarlos, hay que administrarlos. Que la riqueza que se obtiene de la naturaleza tiene que ser devuelta. Si es que tiene un impacto, tiene que subsanarse el daño. Y que no interesa generar una riqueza para pocos, porque quienes habitan en esos territorios también tienen que vivir bien. Porque si no viven bien, deforestan, cortan árboles centenarios, dañan los graduales, las cuencas de los ríos, se ubican en las zonas más peligrosas, las más vulnerables, en viviendas infrahumanas, generando pobreza y males sociales. Nosotros entendimos eso y dijimos, pues ahora la academia se vuelca a las zonas productivas y a los lugares, los sitios geográficos donde está la producción. Cuando viene este terremoto y se nos caen o son demolidos 9 edificios, dijimos, dinero no va a haber. Lo poco que dieron, 5,5 millones, sirvió para reparar todo lo que quedó en pie y dejarlo mejor que antes. Sin embargo, no se recuperó todas las aulas que se perdieron, los auditorios, las bibliotecas. Pero pensamos, porque cuando hay una crisis, cuando hay falta de recursos, usted piensa, y piensa de manera creativa. Veíamos la Facultad de Ciencias del Mar, el laboratorio, y nos parecía ilógico que venga un tanquero con agua salada del mar a llenar un laboratorio. Yo sé que nos pedían, en medio del terremoto, querían tener un laboratorio de primera, pero todo el mundo estaba sin agua. ¿Qué dijimos? Tenemos que irnos a algún terreno al lado del mar. Yo recuerdo que hicimos un convenio con Puerto Atún, ¿no? Con el ingeniero Paladines, de usar su puerto, su muelle y sus infraestructuras. Luego nos enteramos que estaban por inaugurar
en el Instituto Luis Arboleda Martínez. Nos invitaron a la inauguración. En aquel entonces yo le dije al ministro del CENESID, ¿cómo me gustaría que esa primera piedra, estaban colocando la primera piedra, cómo me gustaría que esa primera piedra para hacer el Instituto Técnico Luis Arboleda Martínez sea también la primera piedra de la Facultad y Escuela de Ciencias del Mar, aquí al lado del mar? Y me dijo, qué buena idea. Yo digo, sí, porque si tengo que construir edificios nuevos, yo no voy a volver a construir laboratorios del mar para llevar el agua en tanqueros. Desde ahí empezó esta historia. Cuando nos invitaron a inaugurar el instituto, años después, yo decía con sana envidia, ¿cómo me gustaría compartir estos laboratorios de acuacultura? Y nosotros crear otros laboratorios y usarlos entre ambas instituciones. Al ministro de aquel entonces le dije, oiga, necesitamos un trocito de tierra aquí, por favor. Me encantó el proyecto. Y me dijo, cuente con eso. Creo que pasaron 2 o 3 ministros hasta que finalmente dirigimos al ministro Agustín Albán. Le dijimos, ya está aprobado. Se ha conformado un grupo de 3 instituciones de educación superior. Incluso hay un centro en el medio, un terreno de 4 hectáreas para desarrollar un proyecto de investigación a nivel sudamericano. Y me dijo, rector, cuente con eso. Vamos a acelerar los procesos. De ahí hemos estado hablando con el municipio, porque se requiere la desmembración del lote. Nosotros como universidad no podemos invertir un centavo en un terreno que no tenga propiedad definitiva o temporal la universidad. Por fin se ha dado eso. Por fin el municipio finalmente ha permitido desmembrar el lote. Pero mire, han pasado 4 años. No es por falta de gestión. Repito, me he movido, he hablado con todos los ministros que han habido, con los alcaldes, pero desgraciadamente a veces los deseos no van con la realidad. Hay demoras aquí, allá. Hoy día ya vamos a suscribir la escritura y registrarla en la propiedad. Registro la propiedad de Jaramillo. Y ahora sí, ya podemos empezar a hacer algo. Pero repito, ya cambió. Entre el terremoto y la pandemia, nosotros no necesitamos edificios de lujo. Ni siquiera con aires acondicionados, porque ya la pandemia cuestionó estos lugares cerrados que tienen también focos de infecciosos. Hoy día espacios abiertos, como el rectorado que en el que estamos atendiendo ahora. Una estructura bonita, con caña guadúa, curada, preservada, elegante, pero al aire libre. Lo que necesitamos son laboratorios, quizá un barco para bucear, investigar, conocer la vida marina. Estas corrientes que vienen del polo sur, frías, que se chocan con la corriente cálida de Centroamérica, que se chocan aquí, en Manta, en el Cabo de San Lorenzo, y al chocarse se dirigen hacia Galápagos. Pensamos, creemos, que las Islas Galápagos son parte de una cordillera submarina que se profundiza en el mar, que sale del bosque Pacoche, el Parque Machaguilla, y que emerge afuera en el mar. Pero es nuestra. Es del mundo, sí, pero también es ecuatoriana y es manadita. Y la cantidad de vida marina que existe ahí no hay en otra parte del mundo. Sin estas dos corrientes, Galápagos no fuera lo que es. Porque tiene vida del calor, del frío, y que se han mantenido ahí, en ese ecosistema virgen, gracias a que el hombre no llegó masivamente a las islas. Y esto hay que cuidarlo, hay que estudiarlo. Y para eso es pensar en ir a Ciencias del Mar, las carreras, los observatorios, los institutos, a Jaramillo, con la ULEAN abanderando. Porque somos, no se olvide, la capital mundial del atún, de acopio y de valor agregado del atún. ¿Por qué no podemos ser la capital mundial en muchas cosas más?
Pero eso gracias a la academia, a los empresarios, a las industrias, a las comunidades que se van a beneficiar de este lugar. Porque es para servir, es para que los estudiantes de la zona, los hijos de los pescadores puedan seguir la carrera y mejorar el oficio de sus padres. Ahí al lado del muelle de Aramijó, pero con más conocimiento. Cómo conservar la vida marítima, cómo frenar la contaminación, cómo luchar contra la acidificación oceánica, cómo revertir el fenómeno del cambio climático. Esto hay que estudiarlo. Para eso es nuestra gloriosa Facultad de Ciencias del Mar, de Biología Marina, para servir en un territorio también inmenso, que hay que conocer, que hay que administrarlo bien para la seguridad alimentaria y ambiental, no solamente nuestra, sino del mundo entero. Bien por la Facultad de Ciencias del Mar, bien por la ULEAN. Hay otras preguntas que tendré, pero antes tengo mensajes como el de Edwin Ponce Minaya, que dice: carrera de Ingeniería Eléctrica y Facultad de Ingeniería, con total apoyo para el señor rector de la ULEAN, nuestros proyectos para el territorio. Galo Walter Zambrano Cedeño dice: saludos, señor rector, permítame felicitarlo por su excelente decisión de reaperturar el campo universitario en el Cantón Tosagua con carreras técnicas y tecnológicas. Saludos desde la extensión de Bahía de Caracas. Diego Guzmán Vera, nuestra ULEAN comprometida como siempre con la sociedad manabita y ecuatoriana. Isabel Gracia, felicitaciones, doctor Miguel Camino. La ULEAN por lo mejor de los caminos, orgullosa de ser graduada en esta alma mater que cree en el beneficio a nuestra ciudad y nuestra provincia, y cómo no, del país. Isidro Alcibar Vera dice: nuestra ULEAN es territorial, confiamos en su gran gestión, estimado doctor Miguel Camino. Giovanni Delgado Castro, felicitaciones a su gestión, doctor Camino, seguimos apoyando desde la carrera de Ingeniería Civil. Alberto Pazambrano, las carreras técnicas son muy necesarias, el ejemplo es Canadá, que los está importando del resto del mundo, porque se quedó sin esos profesionales de primera respuesta. La ULEAN exportará técnicos y tecnólogos. Axel Cañarte, doctor Camino, continúe con esa entrega total a nuestra ULEAN. Saludos desde la Facultad de Ciencias del Mar. Y Fidel Chiriboga, Miguel Camino, promueve ciencia desde la academia para los territorios productivos. Mensajes que nos han llegado, mi estimado doctor. Y tengo otra pregunta que va relacionada precisamente a esta situación de la cual estaba usted hablando en estos momentos. Y pues queremos que nuestra comunidad, que la comunidad universitaria, que toda la comunidad de Manta, Manabí y el Ecuador conozca precisamente de ella. Y la pregunta que le tengo a continuación está relacionada en cuanto a unos estudios que se hacen precisamente en el mar, hablando de aquello. Hay una situación, entiendo, de estudios que es muy potencial, que es muy fuerte, de la mareomotriz y la undimotriz en el perfil costero de Manabí. Existiendo ya un diagnóstico, entiendo, por parte de la carrera de Ingeniería Eléctrica sobre el potencial undimotriz, que no es otra cosa que el aprovechamiento energético del movimiento de las olas para la generación de energía eléctrica y con estas abastecer algunas caletas pesqueras y comunidades del perfil costero de los cantones vecinos. Tal vez se pueda poner en práctica aquello, doctor. O sea, ya la academia no solo estudia, sino que pone en práctica proyectos. Por supuesto que sí. El planeta está constituido en un 75% de líquido, igual que el ser humano. Por eso es que nos parecemos tanto, y cuando hay un fenómeno lunar, las mareas se ven afectadas, y también los seres humanos, y también los seres vivos, las plantas, ¿no? Por eso es que cortamos el bambú en marea baja, con la luna en cuarto menguante. Esto no es brujería, esto es ciencia. Y la academia, nuestras facultades de ingeniería lo están investigando. Están haciendo una clasificación por piso climático y por lugar del bambú más famoso que hay en América, que es la angustifolia cum, la famosa caña brava manabita. También la Facultad de Ingeniería Eléctrica está trabajando y conoce cuánto consume la universidad, los campus y extensiones de energía eléctrica. Tenemos la seguridad de que eso puede bajar muchísimo el consumo, el gasto, y que se puede invertir el ahorro en energías solares, eólicas y mareomotrices.
incluso pensando en industrializar y en comercializar. Los costos iniciales son los que realmente tienen una escala y magnitud, pero si se lo realiza en cooperación con el Estado, con el Ministerio, con las empresas, se puede entrar en un proyecto muy interesante que es necesario. No podemos seguir usando la energía de combustible fósil, petróleo, carbón, porque eso ha producido problemas gravísimos al planeta, habiendo a la mano, y especialmente en el trópico, en la latitud cero, 365 días de sol, mucho viento en la costa, por temperaturas terrestres marinas y la energía que mueven las olas, que es permanente. Todo esto tiene que ser investigado científicamente y producido a nivel de infraestructuras y de equipamientos a la escala de los clientes, ¿no? Que son las comunidades que viven en el filo costero, que necesitan energías, y yo creo que nuestra Facultad de Ingeniería Eléctrica tiene talento, mucha experiencia para desarrollar esto. Creo que debemos en este momento asociarnos con países como Alemania, como Finlandia, donde esto es común. Sabemos que los materiales de aquí, de Manabí, como la balsa de Manabí, de los ríos, está siendo muy consumido en China. China tiene alrededor de 10 años que incursionó en las energías eólicas. Tienen torres de 100 metros de altura, cuyas hélices son construidas con balsa de Manabí, de los ríos. ¿Por qué? Por la ligereza del peso, ¿sí? Claro, va revestido de unas aleaciones de otros materiales más resistentes, pero eso es la hélice de un molino, pero también la hélice de una avioneta, de un avión, o el fuselaje también de la aeronáutica, de las naves espaciales al interior, por sus condiciones térmicas y acústicas. Pero, sin embargo, estamos exportando la balsa. E incluso la ULEAN tiene un proyecto con una empresa privada donde estamos tratando de reforestar 3.000 hectáreas que ya están prevendidas en China. ¿Por qué no pensar en nosotros hacer esos molinos de viento y que en todo el territorio veamos estas aspas que generan energía? Para que conozcan, este material está colocado en las paredes del Paraninfo Universitario que fue remodelado. También está colocado en el cielo raso del edificio de bienestar universitario. En parte de este convenio con esta empresa, Talaresa, se llama así, nos obsequió estos tableros. O sea, tenemos los tableros aquí instalados en paredes y en cielos rasos, los mismos que se están usando en China para la energía eólica. Esto significa que nuestros materiales originarios de Manabí son únicos. No existen en otras partes del mundo. Yo le voy a nombrar lo que en este momento yo me acuerdo, que no hay en ninguna parte del mundo. La balsa, la caña guadúa angustifolia cum, la teca, aunque es introducida, sabe muy buena aquí. La paja toquilla. Nuestros sombreros no existen en ninguna parte del mundo. El sombrero, el tejido fino es patrimonio de la humanidad. El cacao es ecuatoriano, originario de acá. Se puede hacer licor de cacao, que es orgánico y no produce ninguna afectación física. El café de aroma de Jipijapa a 700 metros sobre el nivel del mar no hay en ninguna parte del mundo. Los cítricos de la zona de la cuenca del río Chone
todo el año se produce naranja mandarina, que hoy día se lo reconoce para contrarrestar incluso el COVID. Son únicas. El banano de Manabí es único. Ni el de África, ni de las Islas Canarias que se consume en España tiene la calidad que tiene el banano ecuatoriano. La guanábana tiene condiciones anticancerígenas. La guayaba, la pitahaya, el kiwi, tiene pH alto, igual que el limón, la naranja. pH alto, que acaba la acidez tóxica del COVID. Entonces, esta tierra bendecida por Dios tiene las cosas que no tiene ningún país, ninguna provincia del mundo. Y aquí está la cadena. ¿Por qué creen ustedes que nosotros pasamos un terremoto y una pandemia sin saqueos para comer? Porque aquí hay alimentos, porque aquí hay solidaridad, porque no es necesario saquear. Entonces, yo creo que estamos con la ilusión y la esperanza de que podamos construir un nuevo mundo, un nuevo orden, un nuevo modelo de desarrollo, una nueva normalidad, como se llama ahora, desde los territorios de Manabí, con la academia, enlazada con los GATS, provinciales, cantonales, parroquiales, comunidades, empresarios, industriales, en todas las actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, piscícolas, ecoturísticas, logísticas, intermodales, siempre y cuando nos veamos las extensiones, pongamos el ejemplo a las ciudades de que somos complementarios, de que no competimos entre nosotros, de que es hora de pagar la deuda histórica a las ciudades pequeñas, a las extensiones de la ULEAN. Y son situaciones históricas de, que vienen desde la colonia. ¿O acaso España, la metrópoli, que estaba en Madrid, Sevilla y Cádiz, no recogían toda la producción de las colonias? ¿O acaso el gobernato de Quito, la gobernación de Guayaquil, no recogía la riqueza de todo el territorio para ser llevado a la colonia? Sí, nos independizamos gracias a los pensamientos de la Revolución Francesa, pero el modelo continuó. Simplemente se cambió de españoles a mestizos, pero sigue la centralidad. Nos quejamos de la centralidad de Quito, Guayaquil y Cuenca, pero se reproduce en cada provincia, la capital provincial, las ciudades pequeñas, menores, con menos infraestructuras y servicios. Y luego nos quejamos de la migración del campo, de los cinturones de pobreza alrededor de las grandes metrópolis, porque no hemos sido equitativos. Y esto no cambia. Ahora, con una pandemia que desnudó toda esta problemática, porque no es decir, lávense en las manos cada hora, pónganse mascarilla en el mundo entero. Si usted vive en un tugurio, en una casa de 2 habitaciones, con 8 personas, donde no hay agua potable, sanitaria, para lavarse las manos. Esto lo hemos visto, no en el Ecuador, en todos los países. Esto tiene que cambiar. No decimos que tiene que haber un hospital en cada ciudad. Tenemos 22 ciudades. Pero si las ciudades tuvieran viviendas dignas, servicios básicos, buenas carreteras, es fácil llegar a la capital provincial, al hospital más cercano, a 15 minutos en una carretera en buenas condiciones. Yo creo que todo esto, la academia y el observatorio territorial y nuestras 33 carreras lo tienen claro. Y hacia allá vamos. Que estas tragedias, terremotos y pandemias no hayan pasado inadvertidas. Si la ULEAN no ha cambiado, si nosotros no hemos cambiado, pues qué penoso haber pasado 2 tragedias
y no haber cambiado las cosas. Hacia allá va la universidad fuerte. Sí, a esta hora es normal que aparentemente nos ven agotados, pues hemos recorrido 300 kilómetros, no hay tiempo de maquillarse. Aquí también ya cambia otro paradigma, ¿no? La energía no es la de la imagen. La energía es de cuánto te mueves y cuánto sirves. La centralidad ya no es el punto geográfico. La centralidad es que donde tú estés tenga accesibilidad y conectividad. Esa es la verdadera equidad. Las desigualdades son por falta de oportunidades. Si hoy día no tienes internet, no tienes conectividad, no tendrás teletrabajo, no tendrás telestudio. Todo ya cambió, César. Hablemos de nuevos paradigmas. No repitamos los paradigmas obsoletos y los errores. Manaví lo tiene claro. La ULEA lo tiene muy claro. Hacia allá vamos. Es el deber de la academia por nuestros estudiantes, por el presente y por el futuro de una provincia que amamos tanto. Excelente, señor rector. Y ya que menciona aquello de la energía y el movimiento de un lado hacia otro, pues yo le iba a preguntar en algún momento, ¿qué toma, doctor? Porque una energía tanto... Bueno, hay gente que conozco de 30 años y que con una media movida de un lado a otro está cansada, otras de 20, de 15, de 16, otros de 50 como mi edad, y ya están cansados a veces con poca cosa. Creo que me suponen algunos añitos, pero no se nota aquello. Sin embargo, hay un movimiento continuo, lo vemos en todo lugar. Pero bueno, eso será motivo de otra pregunta. Ya para ir finalizando esta entrevista, señor rector, ¿podríamos hacer una breve síntesis, algo rápido, una lectura de lo que era la ULEAN antes del 2015 y la ULEAN actual, del 2020? Para ser muy gráfico y muy respetuoso de lo que somos, yo diría que hemos sido un árbol de buenas raíces, un árbol de raíces profundas entrelazadas entre muchos árboles, como la red de los rizomas de un gadual, o como los ceibos. Un ceibo puede estar 10 años blanco, triste, aparentemente muerto, pero la savia y las raíces son fuertes. Cuando tomé la aventura de asumir un rectorado de encargo, lo hice con la plena convicción de que conocía a los talentos que tiene la universidad, su gente, sus profesores y sus trabajadores. No tuve miedo. Yo dije, no importa la categoría D que teníamos. No era por los docentes. Habían sido fallas administrativas, académicas, en un momento en que toda la universidad del mundo y del país falló. Pero quienes veníamos construyendo facultades y carreras desde hace 35 años atrás, sabíamos nuestras raíces, nuestra savia y nuestro tronco. Eso tenía que volver a florecer. Ramas, hojas y flores, como el ceibo y como la guadúa. No importa si estuvo 10 años sin regar por una sequía. Con un poquito de lluvia vuelve a verdecer, vuelve a dar vida y frutos. Esa es la ULEAN. Quien menosprecia a la ULEAN y cree que cualquier cosa que se puede destruir, que se puede difamar, calumniar o denigrar, está totalmente equivocado. Porque yo sí reconocí que aquí había un talento a respetar y a dignificar, docentes y trabajadores, a servicio de estudiantes, soñadores, comprometidos. Por lo tanto, todo lo que ha pasado, levantarse de un terremoto, acreditar, evaluar, pandemia, es consecuencia.
es consecuencia de esta gente manabita y otros que han venido de afuera y que son tan manabitas como nosotros y que van a proteger su universidad, la van a hacer grande siempre. Ya este camino trazado ya no lo frena nadie. Los éxitos que hemos tenido se los debemos a miles de personas, al 99% de la universidad. Gracias a todos, no al rector. Yo simplemente pienso, planifico y creo utopías realizables porque soy arquitecto, planificador territorial. Y he estudiado en varias universidades afuera y en el Ecuador. Y esto tenía que darse César. Y seguirá dando frutos. Sí, porque el gradual ahora es más grande. El gradual ya se extiende a las extensiones. Ya hay una masa crítica, hay un ejército comprometido que no quiere hipotecar, enajenar o descuidar la herencia patrimonial, científica, académica y cultural más importante que tiene una provincia y un país, la universidad. En este caso, la gran Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, hoy más necesitada que nunca en la provincia y en el país. A crear jóvenes emprendedores, transformadores de territorios, de recursos naturales con responsabilidad social, con altísimo valor agregado, innovador y tecnológico, pero ya no para un fin egoísta sectorial, sino para el bienestar común. Porque si todos están bien, nosotros también estamos bien. Esa es la ULEAN de ahora y de siempre. Nada estaba perdido. Los valores no se pierden. Los principios no se pierden. Simplemente están bien guardados en la mente y en el corazón de los seres humanos. Y afloran cuando tienen que aflorar. Ya, y nos ha tocado aflorar. En estas circunstancias, en este mandato tan atípico y tan anormal de catástrofes, pandemias y acreditación. Pero no estamos cansados, porque esto es una energía de cada día. Nos encontramos con un trabajador, con un docente, con un estudiante en la puerta, en las calles de la universidad, y vemos que están felices, que están formándose para ser grandes seres humanos, grandes profesionales. Eso es vitamina espiritual. Eso hace que no midamos tiempo, ni espacio, ni horario, ni calendario. Esta universidad ha sido durante mucho tiempo, dicen los compañeros, el segundo hogar. Yo digo es el primer hogar porque aquí paso 16, 14, 12, 10 horas al día. Porque cuando usted viaja a Pernales, al Carmen, usted llega a la 1 de la mañana a su casa y sale a las 5 de la mañana. Son casi 25 horas, una jornada. Y cuando regresa a la matriz, tiene que hacer lo que ese día no hizo por tener que ir a las extensiones. Y estamos yendo, creo yo, un promedio de 4 veces al mes, una por semana mínimo, a veces 6, 8, a las extensiones. Ya la matriz camina. Ya la matriz tiene un cuerpo de autoridad académica, planificación, decanos, directores, responsables. También las extensiones lo tienen, pero las extensiones necesitan ahora la fuerza, el motor, la gestión del rector. Y afortunadamente conozco a muchos alcaldes, conozco a muchas personas porque siempre he trabajado en los territorios y todos quieren trabajar con la ULEAN. Entonces eso es increíble, es una fuerza de una provincia que ama su universidad. Esa es la suerte que ha tocado pasar y vivir. No me quejo de nada. También soy afortunado. Tengo también buenos momentos y aprendo de cada uno de ustedes cada día. De
decanos, directores, de docentes, de empleados, de 33 carreras. Escucho tantas cosas y aprendo, porque mientras usted más cree que sabe, se da cuenta que menos sabe. Esa es la academia. Qué interesante que es la academia. Gracias, César, por esta conversación. A usted, mi querido doctor, realmente por el tiempo que nos ha permitido dialogar con usted. Antes de irnos, dice Miguel Bolívar Zambrano Reyes, felicitaciones, arquitecto Miguel Camino. Lo saluda Miguel Zambrano, docente de la Facultad de Ingeniería Agropecuaria. Tenga usted la plena seguridad que siempre estaré apoyando su gestión y vamos a la reelección. Mientras que Marco Van Granda, saludos y felicitaciones a nuestro rector, doctor Miguel Camino Solórzano, desde la Facultad de Ciencias Administrativas, carrera de Mercadotecnia. Le cuento que, bueno, mi compañera Anita Alonso me ha filtrado algunas preguntas, porque algunos saludos, algunos mensajes, porque han sido una cantidad enorme, realmente felicitando y apoyando su gestión. Mi querido doctor, sabemos que todavía la jornada no termina y va a ser otras situaciones más, así es que queremos agradecerle. Hemos centrado nuestra entrevista en dos temas bastante fuertes. Centro de Investigación del Mar en Jaramillo, que hoy precisamente se dio este acto, y también los proyectos de la UNIAN en nuevos territorios, como el caso hoy día del Cantón Tosagua, donde estuvimos presentes. Queremos agradecer su presencia aquí, queremos agradecer, lógicamente, este ánimo, esta motivación que nos da para seguir adelante y este trabajo continuo que mantiene la universidad. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Síganos cuidándonos de la pandemia. Todavía acecha el virus comunitario y no podemos darnos el lujo de enfermarnos. Así que gracias a Dios por la vida, por esta familia nueva, comprometida que hemos creado y que es la familia ULEAN. Abrazos fraternos a todos y seguimos ahora con otro acto y también eso es bueno. Estar en contacto con la comunidad a través de los medios digitales online y añoramos la presencialidad. Si lo estamos haciendo, decanos, directores, no queremos exponer a docentes ni a estudiantes. Cuando ya sea oportuno, se lo hará, se comunicará con tiempo. Mientras tanto, sigamos tranquilos, tomaremos las mejores decisiones para todos. Un abrazo fraterno. Viva la ULEAN. Viva la ULEAN. Gracias, doctor. Un abrazo. Y, por supuesto, ha sido la presencia del arquitecto Miguel Camino Solórzano, PhD, rector de nuestra alma mater, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, que, como lo ha dicho él, la ULEAN y su matriz ahora camina a las extensiones y al territorio. Gracias, doctor. Buenas tardes a ustedes, seguidores de la página ULEAN Ecuador. Hasta la próxima.